Hola, mi nombre es Amparo. Te doy la bienvenida a mi taller. Mira, hoy te presento este proyecto. Se trata de una bolsa que, aunque su creadora, pues bueno, le dio el uso de una bolsa para manicura, yo la he usado para mis productos de maquillaje de las muñecas. Y bueno, pues en algún vídeo lo he sacado, os ha gustado mucho, me lo habéis pedido, lleváis casi un año esperando que os hiciera este tutorial y bueno, por fin ha llegado hoy el día. Quiero comentaros que yo esta bolsita tan mona se la vi a Elena de su blog de blogger Momentos de Costura y bueno, pues he hablado con ella, le he pedido permiso para utilizar su tutorial y por supuesto me ha dicho que sí. Entonces, bueno, pues estoy muy contenta porque, como siempre, las blogueras al poder, la unión hace la fuerza, como nosotras decimos, ¿no? Y bueno, pues quiero agradecerle a Elena este detalle tan bonito. Os voy a dejar en la cajita de información la dirección a su blog para que veáis las cosas tan bonitas que hace. Y bueno, pues gracias a ella que me ha dejado preparar este tutorial para vosotras, gracias a ella por haber creado esta bolsa tan bonita y bueno, espero que la hagáis y que os guste este tutorial. Es una bolsita que tiene, yo en esta ocasión le he puesto un bolsillo entero, pero podéis hacerlo con divisiones para poner lo que más os convenga. Y en otro lado, pues yo le he puesto una cremallera, que la verdad es que va genial porque así lo mantienes todo dentro, que no se caiga. Y después en la zona central tenemos una bolsa que tiene bastante cabida, es bastante grande y va cogida a la bolsita, con lo cual nos permite moverla fácilmente con nuestras cositas más monas, lo que más nos guste. La verdad es que ocupa muy poco, tiene mucha cabida y no sé, me parece que es como muy muy elegante, muy femenina, muy muy mona. Bueno, pues gracias Elena, gracias a vosotras por vuestra paciencia y si queréis ver cómo la he hecho, vamos con el vídeo. Bueno, pues vamos a empezar con nuestro trabajito de hoy. Como es una bolsita que tiene muchas piezas, porque es como una especie de puzzle. Vamos a ir con calma y despacito. Vamos a ir detallando bien cada una de las piezas y las medidas. Mirad, vamos a necesitar para la parte exterior de la bolsa, lo que es la parte de fuera. Mirad, vamos a empezar haciendo la parte exterior y vamos a coger un trocito de tejido, digamos, el central de 12 por 47 centímetros y vamos a coger dos que serían estos laterales de 10 por 47 centímetros. Después vamos a necesitar un trozo de tela para hacer toda la base interior de 45 por 25 centímetros y también vamos a utilizar una medida de, yo le voy a poner fieltro, podéis utilizar guata o lo que mejor os convenga, que la vamos a hacer un poquito más grande. Si esta medida es de 45 por 25, vamos a cortar el fieltro de 28 por 47, porque cuando vamos uniendo los tejidos y después vamos a hacerle unos pespuntes a máquina, de esta forma tan bonita, la verdad es que a mí me gusta mucho, es como si hiciésemos un poco de patchwork, ¿vale? Vamos a hacer un mezcladillo. Para hacerle esos pespuntes tan monos, normalmente cuando tenemos todos los tejidos puestos y empezamos a guatearlo, suelen coger un poco, por eso se hace un poquito más grande. Entonces, primero, y para no liaros, vamos a cogernos nuestro tejido central, vamos a cogernos los tejidos laterales y vamos a poner derecho con derecho. Y vamos a coger una costura del ancho del prensatelas. Ya tenemos también los márgenes incluidos, los márgenes de costura. Y ahora hacemos igual aquí, ponemos derecho con derecho y nos vamos a ir a la máquina de coser. Y vamos a hacer las dos costuras para que nos quede la parte central. Vamos a poner esto que lo vayáis viendo mejor. ¿Veis? Vamos a hacer una costura, otra costura y ahora volvemos. Bueno, pues ya la he pasado a máquina
y le he puesto el fieltro debajo. Voy a utilizar esta tabla de corte para que lo veáis mejor, porque es muy igual al tejido de fondo y seguramente que no veréis nada. Yo voy a utilizar mi regla de password. Si no tenéis, podéis utilizar una regla convencional, normal y corriente. Mirad, os cogéis la regla y vais marcando por un lado y por otro. Cuando terminéis de marcar, pasáis la regla, volvéis a marcar, así hasta terminar todo el lateral, y después lo hacéis a la inversa, sentido contrario. Os sirve cualquier regla que tengáis. Yo, como tengo la mía de password, es la que voy a utilizar. No sé si sabéis cómo se utilizan este tipo de reglas. Si no es así, me dejáis un comentario abajo del vídeo y preparamos un tutorial. Es muy sencillo, pero bueno, tenemos que seguir también unas bases. Ya os digo que a mí no me cuesta ningún trabajo volver a prepararos un vídeo. Mirad, yo las voy a hacer de 6 centímetros, 2, 4 y 6 centímetros. A partir de aquí voy a hacer mi marca. Después voy a poner en la máquina una puntada pues un poquito más grande de la que me ofrece. Voy a ponerle a lo mejor un 3,5 o 4 para que me quede un pespunte grueso. Y además lo que voy a hacer va a ser coserlo con hilo blanco, porque así voy a darle un poco más de color. Podéis hacerlo vosotras las combinaciones que más os gusten. Yo me voy a quedar haciendo esto, que es un poco entretenido. Cuando hagamos este paso, tenemos que coger las dos piezas, ¿vale? Tanto la parte de arriba como la parte de fieltro. Y yo ya os digo que me voy a quedar aquí preparando todo esto. Y ahora, cuando ya la tenga pasada a máquina, vuelvo con vosotras. Así como vamos hacia un lado, después es hacer la parte contraria. Pero es exactamente igual. Seguramente que lo veréis mejor cuando esté cosido. Pero bueno, ¿veis? Esas son las marcas que van dejando. Las mías son muy anchas, podéis hacerlas más pequeñas. Yo termino esto, voy a la máquina y vuelvo. Bueno, pues yo ya he acolchado todo mi trocito de bolsita exterior. Y ahora lo que voy a hacer va a ser colocarle una puntilla. La voy a poner aquí, a este lado, y la voy a poner al otro. Un trocito por cada lado. Mirad, es así, es como yo quiero que me quede. Se me ha olvidado comentaros que cuando empecemos a acolchar, siempre tenemos que empezar del centro hacia los lados. Primero acolcharemos la parte central, el primer pespunte, y a partir de ahí seguiremos haciendo un lateral y después el otro, y luego a la inversa, pero siempre desde el centro, porque de esta forma evitamos que las telas nos cojan pliegues. Entonces, yo ya lo tengo hecho, ya lo he planchado, y ahora solamente me queda ponerle esta puntilla. Voy a la máquina. Bueno, pues mirad, yo ya lo he sacado de máquina, ya le he puesto la puntilla, y la verdad es que me gusta mucho el contraste y el resultado. Además, me gusta cómo está quedando, la verdad es que sí. Bueno, vamos ahora a cogernos dos trocitos de tejido. Como veis, yo estoy utilizando tres distintos, uno estampado grande, uno de Vichy y uno liso. El estampado grande y el liso, los dos son loneta, y este de Vichy es un tejido de algodón, más o menos para que veáis lo que yo estoy utilizando. Bueno, pues vamos a cogernos dos trocitos, uno en un color y otro en otro, ya la combinación es como a vosotras os guste. Cogeremos dos trocitos de 35 por 50 centímetros, y lo que vamos a hacer va a ser unirlo por un lateral. Vamos a coser los laterales, vamos a dejar abierta la parte de arriba de lo que será la boca de nuestra bolsita, y vamos a hacer la caja de leche. Mirad, la caja de leche en esta ocasión es de 5 centímetros, y no siempre la solemos cortar bien. Yo hoy voy a hacerla con vosotros para que veáis lo fácil que es. Mi regla ya tiene marcado los centímetros, y los tiene, la verdad es que, bien ubicados, tanto en vertical como en horizontal. Yo lo que hago es que desde la costura hacia adentro voy a contar los 5 centímetros, no desde el borde de la tela, sino desde dentro. Si no, nos saldrá una caja de leche perfecta. Vamos a cogernos nuestra regla, vamos a poner 5 centímetros
y lo vamos a ubicar de esta forma, haciendo coincidir las marcas. Vamos a marcar aquí nuestros 5 centímetros y vamos a hacerlo igual aquí. Nos vamos a coger la regla, vamos a marcar 5 arriba, 5 abajo, y desde la parte de la costura, desde la costura hacia adentro, marcamos los 5 centímetros. Y ahora, por la línea donde hemos marcado, es donde vamos a cortar. Mirad, cortamos sin miedo. Las dos partes iguales. Ahora vamos a cerrar esta caja de leche y lo que vamos a conseguir es darle amplitud a la bolsa. Mirad, vamos a coger el centro del tejido, si queréis lo vamos a marcar para que lo vayamos viendo todas. Yo lo voy a hacer con bolígrafos de estos borrables. Marcamos el centro. También lo podemos hacer con la plancha o con un alfiler, como más fácil os resulte. Y ahora cogeremos la parte de lo que hemos marcado y la vamos a hacer coincidir con la costura. Vamos a poner un alfiler y esto lo vamos a pasar a máquina. Lo vamos a hacer con las dos partes y con las dos bolsas. Lo vamos a ubicar así. Vamos a tener en cuenta hacia dónde hemos puesto nuestra costura, si va hacia la parte de dentro o hacia la parte de fuera. ¿Veis? Yo la voy a poner hacia aquí, las dos iguales. Y ahora vamos a coser a máquina. Con una puntada recta, un lado y otro. Y la dejaremos cerrado. Nos va a quedar así, como esta. ¿Veis? Y así, de esta forma, lo que hacemos es que le damos profundidad a nuestra bolsita, para que nos quede más asentada. Yo voy a coser a máquina esta parte de aquí. Y ahora lo que haremos cuando salgamos de máquina será poner derecho de nuestra bolsa interior con el derecho de la bolsa exterior. Lo vamos a hacer coincidir las dos costuras, derecho con derecho, y vamos a pasarle un pespunte por la parte de arriba de la boca y así la vamos a cerrar. Unimos costura con costura y vamos a pasarle un pespunte todo el contorno menos un trocito que dejaremos abierto para darle la vuelta, como unos 3 dedos más o menos, y por ahí giraremos la bolsita. Ya os he comentado que son muchas piezas, pero así despacito y con paciencia lo vamos a hacer que nos quede súper bonito. ¿Veis? De esta forma. Ahora, una vez que ya tenemos derecho con derecho, vamos a pasarle todo el contorno a máquina, toda la parte de arriba de la boca a máquina, y dejando un trocito para dar la vuelta. Voy a hacerlo y vuelvo. Bueno, pues ya hemos salido de este nuevo paso. Y ya tenemos la bolsita preparada para darle la vuelta. Mirad, vamos a coger por el trocito que os comenté de dejar abierto y por aquí le vamos a dar la vuelta. La verdad es que tampoco se tarda tanto en hacer esta bolsa. Lo que pasa que sí que es cierto que son muchas piezas, pero es fácil de hacer, es súper bonita y os ha gustado un montón. Siento haber tardado tanto en haceros este paso a paso, pero ya sabéis que voy siempre hasta arriba de trabajo y no me da tiempo a hacer tanto como yo quisiera. Pero bueno, poquito a poquito vamos a ir haciendo las cosas y aún tengo muchos tutoriales pendientes que habéis pedido. De verdad que lo iré haciendo poquito a poco. Mirad, por la zona donde está abierta,
¿Veis? Así nos quedan las bolsas, nos quedan completamente las costuras embutidas. Ahora por aquí lo que vamos a hacer va a ser, mirad, vamos a meter una bolsa en otra. Bueno, yo como había he decidido que el color liso es la parte interna, la vamos a poner ya directamente. Vamos a pasarle un pespunte justo por aquí, por el borde. Porque así también asentamos las costuras. Y yo, como le voy a poner una cinta muy pequeñita para recoger y cerrar la boca, pues le voy a poner una distancia entre un pespunte y otro como de 1,5 cm. Si vosotros vais a poner una cinta gruesa, lo tenéis que tener en cuenta antes de marcarlo, porque si no, nos va a caber bien. Si es una cinta más gruesa, pues a lo mejor tenéis que ponerle 2 cm o un poquito más. Yo con la mía, con 1,5 cm tengo suficiente. Entonces ahora vamos a marcarlo y ya cuando pase el pespunte de arriba, pasaré también el pespunte de abajo. Vamos a cogernos esta regla que es más pequeña y vamos a poner a 1,5 cm una marca. Y esto va a servir para pasarlo a máquina y dejar ya hecho lo que es, digamos, es el carril. Pues yo ya tengo preparado todo esto para pasarlo a máquina y como veis, la bolsita ya estaría terminada. Ya os digo que no es tan complicado de hacer. Lo que pasa que sí que son muchas cortes, muchas medidas. Eso es lo único que más enreda de este tutorial. Porque ya os digo que el resto se hace súper rápido. Es una bolsita que a la hora de regalarlo queda muy bonito. E incluso para vosotras que vendéis o para vosotras para daros un lujo. Bueno, pues mirad, yo voy a pasarle un pespunte justo por aquí, aunque mira, no se lo voy a pasar, voy a yo siempre voy sobre la marcha, voy a cerrarlo con una puntada escondida, el trocito que ya no lo veo donde estaba abierto, y solamente le voy a pasar esto. ¿Sabéis por qué? Porque me va a quedar más como un volante que tan rígido. Cuando pasamos el pespunte, digamos que la tela tiende a quedarse más dura, entonces si lo dejamos así abierto, mira, pues está aquí yo buscándolo, a la hora de coserlo nos queda como más suelto y más airoso, que no tan rígido. Entonces solamente voy a pasarle el pespunte de abajo y voy a cerrar esta puntada escondida y ya está. Bueno, pues mirad, con ayuda de un descosedor vamos a abrir las costuras laterales porque vamos a necesitar meterlo. Bueno, yo lo voy a hacer por los dos lados, vosotros podéis hacer solamente uno, a mí me gusta que estire de los dos. Entonces vamos a abrir un lado y otro lado. Por esto no hay ningún problema, porque luego después le damos una puntada escondida y ni se nota. Bueno, pues ahora yo he cortado 75 centímetros dos veces, una por cada cinta de la que vamos a cruzar. Me voy a ayudar de un pasacintas. Esto lo haremos por este lado y también lo vamos a repetir por el lado contrario.
Si una nos queda aquí, lo voy a anudar para que no se me cuele. Aunque después lo voy a poner unas bolitas o alguna cosa bonita que vea por aquí, por el taller. Y ahora por el lado opuesto de donde hemos salido, vamos a meter la otra cinta. Voy a anudarlo también para que no se me vaya. Y luego ya os digo, luego esto le podemos poner lo que más nos guste, unas bolitas, unas florecitas, unos botones, ya cada una al gusto. Bueno, pues mirad, así nos queda la bolsa. Mirad, la abrimos, nos queda completamente todo cerradito, todo embutido, la verdad es que queda súper bonita. Y ahora por aquí lo único que nos queda es cerrarlo. Pues ya os digo, voy a cerrar esto para que no se me pase la cinta de un lado a otro y lo voy a dejar ya todo preparado solo para coserla a lo que sería la bolsita. Pero mirad, esto es lo que yo quería, ¿veis? Tensamos de los dos lados y se nos queda completamente cerrada. Es una monada, la verdad es que es un cierre súper bonito. Bueno, pues yo voy a terminar esto que me queda y ahora continuamos avanzando. Ya tenemos la bolsa, ¿veis? Yo ya le he hecho aquí como una especie de punto de ojal para que no se me abra. Y vamos ahora a marcarla para pegarla a la bolsa. Mirad, vamos a cogernos de punta a punta. Y vamos a marcar con la plancha. Lo vamos a hacer en los dos extremos. Porque esto nos va a ayudar a la hora de poderla coser. ¿Veis? Se nota la costura, se nota la plancha por donde la hemos puesto. Y esto nos va a ayudar a ubicarla. Pues mirad, yo ya la voy a dejar preparadita para coserla. La vamos a dejar un poquito al lado. Vamos ahora a cogernos los bolsillos. Vamos a coger un trocito de 12 por 25 y otro de 25 por 22. El de 12 por 25 lo vamos a doblar y vamos a coser la parte de arriba. Una vez que lo tengamos cosido, daremos la vuelta y le vamos a dar un pespunte por la parte del derecho y así lo tendremos ubicado y preparadito también para colocarlo en la bolsa. El otro, el que tenemos de 12 por 25, le vamos a colocar una cremallera. Yo le voy a poner esta que yo gasto por metros, pero podéis poner la que tengáis. Vamos a colocar la cremallera. Mirad, vamos a cogernos el derecho de la cremallera con el derecho de nuestro tejido y lo vamos a ubicar de esta forma. Vamos a coserlo. Y una vez que lo tengamos cosido, le vamos a dar la vuelta y le pasaremos también otro pespunte. Os dejaré el link a los vídeos que hice sobre la colocación de cremalleras. Pero vamos, es muy sencillo. Pasamos un pespunte, después abrimos y por aquí le pasamos otro pespunte. Y en la parte de arriba le vamos a colocar un bies. Mirad, con los aparatitos que el otro día os enseñaba, con lo que hice el bies, con este he hecho un bies también del mismo tejido del que estoy utilizando de cuadritos de Vichy. Ya os dije que es muy interesante el tener este tipo de aparatillos porque nos ayudan mucho en la costura. También os voy a dejar el link al vídeo y el enlace por si queréis comprarlos. Yo he hecho un bies bastante ancho. Mirad. Este bies lo vamos a poner al otro lado.
lo vamos a ubicar de esta forma. Con los dientes de la cremallera mirando hacia nosotras, le vamos a pasar. Este no le vamos a dar vueltas ni nada parecido. Le vamos a dar solamente aquí un pespunte. Vamos a cortar y vamos a coser el bies por un lado y por otro lado la cremallera, y ese también lo vamos a cortar. La cremallera vamos a darle aquí un corte y ya lo tendremos preparado también para ir a la máquina. Por otro lado también vamos a hacer las asas, los lacitos, el cierre de la bolsita. Mirad, he cogido un trozo de 12 por 50 en los dos tejidos que yo he elegido, han sido el cuadrito de Vichy y el de flores grandes. Y con ayuda de un vaso he redondeado las esquinas. Mirad, tan fácil como ponerlo así y se redondean en un momento. Después juntamos los dos extremos y hacemos que nos coincidan las dos partes iguales, ¿vale? Esto lo vamos a coser, lo vamos a colocar así, derecho con derecho, y lo vamos a coser por todo el contorno, porque una vez que lo tengamos cosido, lo que haremos será dividirlo a la mitad y cortar. Y de esta forma lo vamos a hacer más rápido, no tenemos que estar rematando tantas veces, ¿vale? Entonces, vamos a coser todo completo, lo que son los dos lazos. Vamos a coser nuestra cremallera y vamos a coser el bolsillo. Vuelvo rápido. Bueno, pues ya está todo pasado a máquina. Todo cosidito y todo preparado. Mira, vamos a cogernos la parte del lazo. Lo vamos a poner aquí a la mitad. Y vamos a cortar directamente. Ahora ya podemos ponerlo del derecho y tendremos nuestros lacitos hechos. ¿Veis? Y así lo hacemos como más rápido. No tenemos que estar rematando y midiendo y haciendo. Con una vez que midamos y cosamos, suficiente. Bien, ahora ya tenemos estos lacitos, lo vamos a dejar a un lado y vamos a hacer los bolsillos. Y nos queda ya muy poquito para tener la bolsa terminada. Ya os he comentado que es un poco enredosa por la cantidad de piezas que tiene. El bolsillo no le he puesto el pespunte y os voy a decir por qué. Porque le voy a poner una picunela. Entonces, al tiempo que coso la picunela, coso la parte de este doble, ¿veis? Yo ya lo tengo puesto así y ahora le voy a poner la picunela para que le dé un toque, un poco más de color. Esto lo voy a pasar ahora a máquina. El otro bolsillo ya lo tenemos preparado, ¿veis? Ya tiene el bies y el trocito de tela que irá colocado en esta posición. Y ya vamos a empezar a montar nuestra parte de abajo. Mirad, nos vamos a coger la mitad. Esta parte os comenté que medía 45 por 25. Vamos a tomar la medida del centro. Le vamos a hacer una marca. Y aquí, en esta marca, es donde vamos a poner nuestra bolsa. Vamos a coger el centro de nuestra bolsa, que son las costuras laterales, y la vamos a hacer coincidir con la marca que hemos dibujado. De momento solamente vamos a situarla para que veamos la composición de la colocación de los bolsillos. Después ya mediremos que nos quede en el centro y así podremos coserla.
Bien, pues esta bolsa nos quedaría aquí en el centro. Y ahora vamos a cogernos una regla, voy a coger la pequeñita y vamos a marcar en el extremo 5 centímetros. Vamos a hacer aquí una línea. Y aquí es donde vamos a ubicar el primer bolsillo. Pues cosido, es un momento, lo que se tarda en hacerlo. Os voy a comentar, yo no le voy a hacer ningún tipo de divisiones porque yo quiero los bolsillos grandes. Pero si vosotras lo queréis con divisiones, ahora, antes de colocar la bolsa, le hacéis las particiones que queráis al bolsillo. Ya os digo que yo no lo voy a hacer en esta ocasión. En la otra bolsita sí que se lo hice y la verdad es que casi ni lo utilizo porque no me resulta cómodo. Si vosotras queréis, solo tenéis que trazar unas líneas y pasáis un pespunte desde arriba abajo y ya está, ya lo tendréis colocado. Yo este lo voy a ubicar aquí. Hemos hablado que eran a los 5 centímetros contando desde la parte de arriba. Como me ha gustado el detallito, le voy a poner otro trocito aquí abajo. Creo que le va a quedar hasta gracioso. Esto ya se lo voy a poner ahora cuando terminemos el bolsillo, cuando ya vaya a la máquina. Si vosotras queréis hacerle las particiones, primero hacéis las particiones y luego cerráis en la parte de abajo, ¿vale? No lo hagáis al revés porque se notan mucho las puntadas de la máquina. Son pequeños truquis que vamos aprendiendo y que tenemos que tener en cuenta. Se me había movido. Ahora sí. Estaba viendo torcido y no sabía dónde era. Ahora sí. Sentamos bien todas las costuras y colocamos. En mi caso, ya os digo, yo le voy a poner picunela. La otra bolsa no la llevaba. Pero bueno, por no hacerlas todas iguales, vamos también cambiándole un poquito los detalles. Esta picunela estará preparada para colocar. Ahora vamos a colocar el otro bolsillo. Lo vamos a hacer también de una forma muy muy fácil. Lo vamos a coger en la parte de abajo, le vamos a hacer un doblez. Y vamos a ubicarlo de forma que nos quede como un centímetro, centímetro y algo, como a 2 centímetros de la parte de la bolsa. Y lo vamos a colocar de esta forma. Con este mismo doblez ya tendremos hecho lo que sería el fondo del bolsillo. Y ya con la cremallerita cerrada y con todo, ¿veis? Nos queda justo al borde. Esto es lo que sería el margen de costura porque ahora encima viene el otro bies. Por lo tanto, vamos a pasar a la máquina esta parte de aquí abajo y vamos a pasar también la parte de aquí. Y ya, también de paso, vamos a coser la bolsa. Mirad, la bolsa la vamos a ir abriendo. Es un poco más compleja de coser, pero no es nada difícil. Mirad, la vamos a ir abriendo. No tengo lápiz blanco. Por la zona que tenemos doblada, la zona de pliegue, ¿veis? Lo vamos a coser por la parte de dentro, toda esta zona de aquí. Lo vamos a ir ubicando. Iremos cosiendo, abriendo la bolsa, sin que se nos mueva, y pasando la aguja por el doblez de la costura, por el doblez que hemos hecho del pliegue. Y ahora la zona que tenemos que coser es por el doblez justo de la plancha. Entonces vamos a coserlo, esto sí, con mucha paciencia, porque esta bolsa nos puede entorpecer un poco este paso. Si queréis, podéis también hilvanarla, según como vosotras más os resulte más cómodo. Yo voy a coser la bolsa, este bolsillo de abajo y este bolsillo de aquí, y le voy a dar, por supuesto, aquí
otro pespunte para que al abrirlo aquí no me haga este bolsillo feo, sino que me quede la cremallera compacta, ¿vale? Voy a coser todo esto y vuelvo. Bueno, pues ya está cosido. No lo he cosido por las zonas cortitas, solamente lo he cosido por las zonas más largas, y esta parte la he dejado abierta. Ahora ya lo único que nos queda es, vamos a colocar nuestros lazos a nuestra tela. Vamos a buscar nuestro centro, que es este. Buscamos el otro, la otra mitad, y hacemos igual con los lazos. Vamos a buscar el centro. Ahora vamos a cogernos derecho con derecho y vamos a poner centro con centro. De esta forma lo vamos a coger aquí. Miramos que nos coincidan las dos marcas. Y hacemos igual con el otro lado. Lo vamos a pasar a máquina. Y ya una vez que hemos hecho, no hace falta hacerlo muy, muy grande, con que hagamos menos de medio centímetro es suficiente, solo es para sujetarlo, porque ahora ya lo vamos a colocar bien con el bies. Entonces vamos a cogernos ahora el derecho de nuestro tejido exterior y de la parte exterior, lo vamos a poner hacia afuera. Aquí vamos a ubicar la parte de los bolsillos. Y vamos a hacer coincidir las piezas. Ahora vamos a pasarle un bies todo alrededor y le voy a hacer las puntas un poco redondeadas y me voy a ayudar con un vaso. Voy a recortar todo el exceso de tela para que veáis más limpio lo que es esa terminación y enseguida vuelvo con vosotras. Bien, pues ya lo tenemos todo terminado. Mirad, yo he cogido, ya os he comentado que con los aparatitos estos es con lo que he hecho el bies, y en esta ocasión he utilizado un tejido papelín que tenía y también he hecho el bies del mismo tono que el fondo de mi bolsa. Entonces lo que voy a hacer va a ser, por la parte del derecho la voy a colocar, y voy a hacerlo desde más o menos el centro de la bolsa de abajo, porque así cuando tenga que ponerle el cierre me va a resultar más cómodo y va a quedar más limpio cuando cerremos todo el bies. Yo no lo voy a coser, no lo voy a poner con alfileres, porque yo no suelo ponerlo con alfiler, lo suelo hacer directamente en la máquina. No lo hilvano ni lo preparo antes, solo para que lo veáis os lo demuestro así. Mirad, yo lo pongo por la parte del derecho, después una vez que lo cosemos por aquí, por esta línea que está marcado, le damos la vuelta y lo pondremos por la parte del derecho de esta forma. Os voy a dejar el enlace también de un vídeo que os preparé sobre cómo colocar el bies. Voy a pasar todo esto a máquina y vengo enseguida.
Bueno, pues yo ya lo tengo preparado solo para terminarlo. Ahora, con paciencia, vamos a darle la vuelta y vamos a coserlo por esta parte de aquí. Le vamos a dar una puntada escondida y lo vamos a ir cosiendo todo el contorno. Y ya tendremos terminada nuestra bolsita. Yo voy a hacer todo esto. Voy a quitarle todos los hilillos que tiene por aquí colgando y ahora ya os presento el trabajo terminado. Bueno, pues ya tenemos nuestra bolsita terminada. Mirad, ha quedado para mí súper, súper bonita. Me gusta muchísimo. Tenemos el bolsillito con la cremallera, que tiene bastante capacidad. Y también tenemos el otro bolsillo que yo en esta ocasión he querido hacerlo así, completito. Entero y sin ningún tipo de divisiones, pero ya vosotras como mejor os guste. Y ahora esto solamente lo tendremos ya preparado para llenarlo de nuestras cositas, con lo que queramos. A mí me gusta mucho, me parece muy graciosa, me parece muy simpática. Y bueno, pues es lo que os comentaba, que es un bonito regalo y también para nosotras, para darnos un gusto, un capricho. Y sobre todo también para los que os dediquéis a vender. Este ha sido mi proyecto de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, regálale un like a mi canal, que te lo agradeceremos. Y nos vemos en el siguiente tutorial si es que te apetece. Un beso, amiga. Chao.